muy a tiempo, faltan 3 minutos para las 7 de la noche, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones. Estén pendientes porque, si Dios permite, mañana estaremos subiendo enseñanzas a los podcasts, que no van a estar en YouTube ni en Facebook. Entonces, te animo a que visites más o menos al mediodía, no sé, buena tarde, o estés pendiente, que te avise cuando ya estén subiendo. Tenemos pendientes, que yo sepa, tenemos pendientes como 3 enseñanzas inéditas, exclusivamente para los podcasts. No está en YouTube, no están en Facebook, solamente en podcast. En el canal o en la plataforma que tú quieras, puedes escucharlo. He estado platicando con algunas personas y les pregunto: oye, ¿tú escuchas podcast? No, que sí. ¿En dónde? Dice, en iVoox. Ah, no, yo en Spotify, que son los más comunes. Los que son manzaneros, los que tienen ¿cómo se llama? La manzanita, pues, el teléfono Apple, escuchan Apple Podcast. Entonces, pues miren, gracias a nuestro Padre, estamos en como 14, hasta ahorita creo que estoy en 14, porque a veces ya me entero que nuestras enseñanzas están en otras plataformas y ni me doy cuenta, pero pues qué bueno que nos ayudan a compartir todas las enseñanzas de Ministerio 710, que también te pedimos, por favor, que tú también las compartas en tus redes sociales. Y pues bueno, vamos a comenzar, queridos amigos. Vamos a ver, la bendición de Ainai. Esa es la clase de esta tarde, 25 de marzo, que este fin de semana vamos a celebrar ya lo que es Pesaj. En la noche tendremos la cena, celebrando cada quien a su estilo, de acuerdo a su denominación y todo. Está bien, cada quien, seamos felices. Pero bien, vamos a ver, Primera de Crónicas 4:10. A mí me impresiona cómo Crónicas 4:10 es tan diferente en la versión de la Biblia Peshitta, que es la versión del arameo al español. O sea, es decir, es la versión aramea, la Peshitta, y las versiones que tenemos, pues la hebrea, es la tradicional. El nombre de Jabes, que hemos oído tanto, la oración de Jabes, que hace Jabes en la versión hebrea, y realmente no aparece, o sea, está como muy, muy, muy inconcluso el nombre, no fácilmente se encuentra. Lo anduve investigando, pero tengo más información en lo que es precisamente en la Peshitta. Me fascinó cómo lo proyecta, porque en la versión Peshitta, en la aramea, vamos a decir versión aramea y la hebrea, la versión aramea, el que hace la oración de bendición son los padres, y a su hijo le llaman Ainai, que significa mis ojos. En la versión hebrea, los padres no hacen la oración y le ponen a su hijo Jabes, que significa dolor, ¿sí? Sufrimiento. Imagínate cuando llaman a su hijo: ¡dolor! ¡Dolor! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¿Sí? ¡O sufrimiento! O sea, debemos tener cuidado con cómo ponemos los nombres a nuestros hijos. Pero la versión aramea a mí me impactó, me gustó muchísimo, porque en la versión aramea los padres bendicen precisamente a su hijo, Ainai, mis ojos. En la versión hebrea, Jabes, que significa dolor, sufrimiento, Jabes es el que hace la oración y solicita a Dios que le bendiga, y lo que conocemos de la oración. Vamos a analizarlo, se los voy a leer en la versión aramea, ¿sí? De ser posible, después se las pongo ahí en Facebook, aquí abajo en la descripción, para que ustedes la tengan. Es formidable, yo les animo que la copien y la pongan en la oración cuando bendigan a sus hijos,
cuando bendigas a tu cónyuge, cuando bendigas a quien tú quieras bendecir, porque la Biblia dice, el Salmo 21, que tú y yo somos manantial de bendición, ¿sí? Ahorita que dije tú y yo, me acordé de una canción de hace muchos años. Tú y yo. Tararara. Ya ni me acuerdo la letra que este brother Marcos Witka cantaba, que compuso. Tú y yo. No sé si alguno sea de aquellas de mi época. Pues bueno, yo tengo ya 45 años en este caminar. Quizás algunos de ustedes todavía ni nacían. Pero sí, bellas canciones. Bueno, seguimos adelante. Dice así, está listo lo que voy a decir en la versión aramea, ya les dije que se lo voy a poner después. Dice, Primera de Crónicas 4:10 en la versión Peshita. Adonai te colmará de bendición y engrandecerá tu territorio. Su mano estará contigo y te librará del mal, para que el mal no tenga dominio sobre ti. Y Él te dará lo que pidas. Imagínate esa bendición. ¡Qué hermosa bendición! Imagínate, la bendición sacerdotal, que es una bendición muy completa, muy hermosa, y no necesitas tú ser sacerdote para poderla decir. Simplemente nos basamos en el Salmo 21, que dice que somos manantial de bendición. Entonces, si bendecimos a nuestro cónyuge, si bendecimos a nuestros hijos, si bendecimos a cualquier persona con esa bendición sacerdotal, si ustedes se dan cuenta, al final de cada reunión, a mí lo personal disfruto pronunciar esa bendición. Pero ahora estoy aprendiéndome esta bendición en la versión aramea, porque yo también, lo que yo deseo es que ustedes sean ricamente bendecidos, que sean saturados de bendición, es lo que deseo para sus vidas. Ahora, esta bendición de Ainai, o la de Jabes, como se conoce, tiene prácticamente 5 puntos básicos que vamos a analizar de manera muy sencilla, mis amados. Por ejemplo, viene una bendición. Dice que Adonai te colme de bendición. Entonces, aquí está algo hermoso. Que Adonai te colme. Que Adonai te sature de bendición. ¿Sí? Que Adonai te inunde de bendición, que Hashem te inunde, pero sobreabundantemente de bendición. Cuando está diciendo que Hashem te colme de bendición, es saturarte por todos lados. Y que esa parte de que te colme está hablando de todas las áreas de tu vida, que todo lo que tenga que ver con tu vida seas saturado de bendición, ¿ok? Bueno, ahora viene la otra parte, territorio. Si nosotros recordamos, pues cuando se hizo la Biblia, estamos hablando de que en aquellos tiempos el poseer un pedazo de tierra, hasta hoy también, ¿verdad? Era algo muy, muy importante. El hecho de que decía ahí, dice Adonai, te colmará, habla de futuro. Yo te sugiero que lo hagas en tiempo presente, que Adonai te colme de bendiciones. Y dice, engrandecerá, hazlo en tiempo presente, que engrandezca tu territorio. Es decir, el área donde tú tienes función, donde tú te mueves, que tú puedas ir aumentando. Los territorios antiguamente se conquistaban. Antes, pues no era nada más de que, pues sí había compra y venta de terrenos. Pero cuando estamos hablando de precisamente de reinos, estamos ya observando que las tierras se conquistaban, llegaban, conquistaban tierras y se instalaban. Cuando aquí está diciendo, engrandezca tu territorio, tenemos que verlo en varios aspectos. O sea, esta parte espiritual, el principio espiritual que nos está transmitiendo esta bendición, es que tú puedas crecer precisamente, que tú tengas un territorio, casa, tierra, así como suena, pero también
hablando de aquellos tiempos que tú puedas conquistar, que tú seas un conquistador. Porque cuando dice que está hablando esa parte que engrandezca tu territorio, que tú seas un conquistador de tus sueños, que tú seas un conquistador de tus metas. Eso también es territorio. Cuando nosotros estamos avanzando paso a paso y tenemos una meta, tenemos un sueño, somos personas que debemos conquistar ese sueño, conquistar esa meta, ¿ok? Eso es extender tu territorio. Hay personas que pueden tener sueños, pueden tener metas y se quedan en el aire. Y esas metas o esos sueños nada más quedan en buenas intenciones. Ponte a pensar, ¿cuántas metas has dejado ahí a medias y no las has conquistado? Y se quedaron en buenas intenciones. ¿Cuántos planes y proyectos se quedaron en las nubes y nunca aterrizaron? Se quedaron ahí y no bajaron. Se quedaron en buenas intenciones. Entonces, cuando está diciendo que engrandezca tu territorio, está hablando de conquista, mis amados. Hablando de la cosmovisión de aquellos tiempos. Habla de conquistar. Conquista tus planes, conquista tus sueños, tus proyectos, que no se queden en buenas intenciones. Y cada proyecto que tú estás conquistando, cada plan que tú estás conquistando, estás creciendo en territorio. Estás creciendo en tu vida. Porque también tu autoestima se fortalece. Entonces, cuando nosotros soltamos esa bendición de que Adonai te colme de bendición, que Adonai engrandezca tu territorio, está hablando que la inspiración, que la fuerza espiritual que viene de lo alto, que viene de los cielos, te dé esa fortaleza que tú necesitas para conquistar tus sueños, para conquistar tus metas, para conquistar lo que tengas en mente, tus planes, y no se queden en buenas intenciones. Y así vas a crecer en territorio. Bueno, también dice, y su mano estará contigo y te librará del mal. Al hablar de su mano, que es una parte metafórica, ese estará contigo, no está diciendo estará sobre ti. Que cuando habla sobre ti, está hablando de una unción especial, una unción para hacer algo de manera sobrenatural. Pero aquí llama la atención que dice la mano, al decir la mano, que es algo metafórico, habla del favor, que el favor, que la gracia, ¿ok? Dice la mano estará contigo, habla de compañía. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es cómo se mueve el Espíritu de Dios, cómo es su relación, cómo el Espíritu de Dios interactúa con el ser humano, con la persona que está en pacto con Dios. ¿Cómo es que fluye? Y como hemos aprendido en otras enseñanzas y los que tomaron el curso conmigo del Espíritu Santo, pudimos ver en las Escrituras, tanto en la Biblia Hebrea como en la Biblia Cristiana o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aprendimos que la manera en que nuestro Padre Eterno fluye es, dice, Dios estará contigo. Habla de compañía, número uno. Velo anotando. Número uno, compañía, está conmigo. O sea, una parte externa, como si tuviéramos del brazo caminando los dos. Está conmigo, compañía, no estoy solo. Cuando dice Dios estará contigo, esa parte me encanta porque dice, yo no te voy a dejar solo. No vas a estar solo. Eye, ashe, ashe, ¿sí? ¿Qué significa? Yo soy el que estaré. Me encanta esa parte porque cuando el Padre hace una promesa, la cumple. La cumple. Y cuánto más que sepamos y estemos plenamente convencidos que nuestro Padre está con nosotros, que no estoy solo. Entonces, cuando dice esa parte, dice, y su mano estará contigo y te librará del mal, habla
te librará del mal, de las fuerzas de maldad. Está hablando de algo espiritual. Dice, te va a librar de las fuerzas de maldad, te va a librar de aquello que te quiera hacer daño. No estás solo, yo estoy contigo. ¿Ok? Y eso a mí me encanta, el saber que no estoy solo. Pero si las fuerzas del mal quisieran hacerme daño, como dice ahí a continuación, dice, para que el mal no tenga dominio sobre ti. Es decir, para que no te vuelvas esclavo. Entonces, analiza esa bendición. Dice que el Eterno, que Adonai esté contigo y te libre del mal, para que no te domine. Nos está diciendo, no estarás en ningún momento solo. Y aunque vengan las fuerzas de maldad a quererte hacer daño, a querer a destruirte, Adonai estará siempre contigo. Está contigo. Vamos a hacerlo en tiempo presente. No estás solo. Ahora ponte a pensar, ¿cuántas veces te has sentido solo o sola? Y cuando sientes que todo se te está cayendo encima y dices, y como que estás orando y dices, yo creo que Dios no me oye. ¿Qué está pasando? ¿Me abandonó? Quiero decirte que no es así. No nos ha abandonado, mis amados. Él está con nosotros. ¿Ok? Cuando Él está en silencio, Él está ahí. Él está observándonos. Él está dando ese espacio para que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer, hablemos lo que tenemos que hablar, accionemos lo que tenemos que accionar, no reaccionar. Porque una persona que reacciona es porque no tiene control en su vida, habla y dice, patea y no hace lo que debe de hacer, lo correcto. Entonces, cuando nuestro Padre está en silencio en ese momento difícil, no significa que nos abandonó, significa que nos tiene cargados, que estamos en sus brazos, que nos está observando y que no va a permitir que nadie venga a hacerte daño. ¿Lo comprendes? Eso es así. Entonces, me encanta esa parte. Dice que Adonai esté contigo, que te libre del mal, para que no te domine. Entonces, mis amados, esa bendición habla, no estarás solo, aunque pases por el valle de la muerte, sombras oscuras, no estarás solo. Aunque venga el mar y te inunde, no te ahogarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque no estás solo, no estás sola. Entonces, nos damos cuenta la profundidad de esta bendición. Y luego termina diciendo, y Él dará lo que le pidas. ¿Qué dice? Y Él te dará lo que le pidas. Esta versión, en la versión que estamos leyendo de la Peshita, habla en tiempo futuro, porque los papás están bendiciendo a su hijo. Están bendiciendo a su hijo. Entonces está en tiempo futuro. Y nosotros podemos bendecir en tiempo presente, no para el futuro, es para ahorita. Y podemos decir que te dé lo que tú le pidas. Voy a hacer la misma oración de Anai o la de Jabes, en la versión aramea. Entonces, en tiempo presente quedaría de esta forma. Dice, que Adonai te colme de bendición y engrandezca tu territorio. Su mano está contigo y te libra del mal para que el mal no tenga dominio sobre ti. Y Él te dé lo que le pidas. ¡Wow! Mis amados, usemos esa bendición en el Shabbat. La bendición sacerdotal más esta bendición, ¿te imaginas de estar orando por la familia, empezando por cónyuge, los hijos, toda la familia ahí en el Shabbat, con la bendición sacerdotal y la bendición de Ainai o la bendición de Jabes versión aramea? Es poderoso, mis queridos. Cuando dice, Él te dé las peticiones que tú pidas,
que las peticiones que tú le hagas al rey, que te las conceda. Eso es lo que yo quiero aumentar ahorita. Quiero ahondar un poquito más. Porque, mis amados, a veces como que nos olvidamos toda la profundidad y la bendición que tenemos al ser hijos de Dios, al estar en pacto con el Rey del Universo, ¿okay? Que Él sea nuestro Padre. Tenemos muchas bendiciones sobre nosotros. Nos corretean las bendiciones a donde quiera que vayamos. Vamos a empezar. A ver, Salmo 21:2 dice: nos concede el deseo de nuestro corazón. Cuando estamos orando, que Dios dé las peticiones que tú levantes a Él, te las conceda en la bendición de Jabes. Oye, dice aquí el Salmo 21:2, dice: nos concede el deseo de nuestro corazón. Ahora, la Escritura dice que nuestro Padre pesa los corazones. Es decir, checa, Él revisa cómo está nuestro corazón. ¿Qué hay? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta es, ¿cómo te expresas? En el día, ¿cómo son tus palabras? ¿Son pesimistas, negativas? A mí me ha tocado escuchar personas que son creyentes, pero da hasta pena. De veras, da hasta pena porque son bien negativos. Para todo le ven negativo, ¿ok? Todo le ven mal. Dios mío, ya nada más observo. Cualquier cosa, ay no, es que va a pasar esto, Dios santo de mi vida. ¿Qué onda con este hermano, con esta hermana? Aún no le ha caído el 20. Negativos como ellos solos. Él pesa los corazones, nuestro Padre. De la abundancia habla el corazón. La pregunta es, ¿qué sale de tu boca? Oye, ¿estamos en medio de una situación difícil? Sí, esa es la realidad. Estamos en una situación difícil. Ajá. Pero quiero decirte que cuando hay crisis, cuando yo aprendí esto de los japoneses, su filosofía dice que para ellos no hay crisis, que la palabra crisis para ellos significa oportunidad. Y hace años que lo estudié, me impactó muchísimo. Digo, wow, ¿cómo es la cosmovisión de estos personajes de los japoneses? Que mi respeto para ellos, que son personas muy trabajadoras. ¿Cuántas cosas les han caído? Que el tsunami, que el terremoto, que esto, que el otro, que el temblor, que Godzilla. Ah, no, Godzilla, no, eso no. Y bueno, tantas cosas ahí. Y se levantan. Se levantan. No se ponen, ¡ay, la crisis! No, ellos dicen, oportunidad. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando dice que el Eterno concede los deseos de nuestro corazón, ah, ponte a temblar, porque la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? Si hay cosas negativas, pues Él concede los deseos de tu corazón. ¿Me estoy dando a explicar, mis queridos? ¿Me explico? A veces no nos damos cuenta y vivimos la vida tan loca, ¿no? Tan como el Ricky Martin, pero... de veras, chica, Salmo 21:2, Él concede el deseo de nuestro corazón, pero ¿cuáles deseos? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Te has puesto a examinar tu corazón? ¿Qué hay? ¿Hay rencores? ¿Hay resentimientos? ¿Amargura? ¿Odio? ¿Falta de perdón? Y eso se nota en tu cara. Hay personas que tienen cara de constipación, es decir, de aquellos que no han ido al baño en una semana. Y lo digo con respeto, porque cuando las personas no pueden ir al baño por varios días, traen una cara de sufrimiento. Y a veces pasa eso, que cuando el corazón está lleno de amargura, falta de perdón, rencores, resentimientos y todas esas cosas, se refleja en tu cara. No hay paz. No transmites eso. La pregunta es, si tu corazón está contaminado, entonces ¿qué hay? ¿Qué deseos vas a tener? ¿Qué clase de deseos vas a tener? Dice el Salmo 145, 18 al 19, que Adonai cumple el deseo de los que le temen. Ahora,
¿En tu corazón hay temor de Dios? ¿Cuando hay falta de perdón que no quieres perdonar? ¿Y hay personas que se pasan uno o dos días sin perdonar? Yo te pregunto, ¿hay temor en tu corazón? ¿Hay temor de Dios? ¿Tú qué sabes si vas a amanecer mañana? ¿Tú qué sabes que a lo mejor en la noche el corazón se para porque así el Eterno ha dicho hasta ahí? Y te mueres sin haber perdonado, ¿te das cuenta? Todas las noches, cuando ya vamos a descansar, tenemos que darle gracias a Dios, que nos dio la victoria en el día. ¿Qué aprendimos en el día? Pero también tenemos que ver si hay cosas en el corazón y perdonar. No nos durmamos así. Es peligroso. Y por eso dice, estamos viendo los requisitos. Que Dios concede los deseos del corazón, así, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Y dice, a los que me temen. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es respeto, honra, obediencia. Eso es temor de Dios. No es tenerle miedo, si estoy así de miedo. Pues el que algo debe, algo teme. ¿Sí? Pero sí es importante que haya en mi corazón. Pero dice, yo voy a conceder los deseos del corazón de aquellos que me temen. Una persona que tiene el temor de Dios significa que respeta a Dios, que lo honra, que lo obedece. Si el Padre dice, tienes que bendecir, tienes que perdonar, lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Ok? Simplemente lo va a hacer porque el Padre lo dijo y lo va a hacer. Ahora, dice, hay más, en el Salmo 145, 18, 19, dice, cuida a todos los que le aman. Cuidar. Y esto se conecta precisamente con la bendición de Jabes, cuando dice que su favor, su mano está con nosotros para librarnos del mal. Y aquí está la información. Dice, aquellos que me temen, pero otro punto, aquellos que me aman. Dice, yo los voy a guardar. Algo que me encanta de Oseas 6:6, me impresionó esa parte. Dios no quiere sacrificios. Dios no quiere holocaustos. O sea, no lo quiere, pues. Así dice Oseas 6. 6:6. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dice, que me ames. Que tengas conocimiento de mí. Y esa palabra conocimiento en el hebreo es yada, conocimiento íntimo. Que tengas intimidad conmigo, que me conozcas. Y eso se conecta con Jeremías 8, o el capítulo 9. Dice, que no te sientas así, luyuyuy, que tengo terrenos, que tengo estudios y maestrías y doctorados, y que yo soy aquí, que soy allá. Dice, no te sientas el uyuyuy con tantas cosas. Dice, si en algo te vas a sentir dichoso, siéntete dichoso de conocerme, que yo soy Dios. ¡Wow! Entonces, a lo largo de la escritura vamos a encontrar que a nuestro Padre no le importa que hagas esto, aquello, de una cosa religiosa. Dice, ámame. Yo nada más quiero que me ames. Y que tengamos intimidad, que me puedas conocer, que yo soy Dios. Hay gente que tiene religión, pero no conoce a Dios. Lleva religión. Se ponen un montón de colgadijos y no saben ni por qué, pero se lo ponen. Pero no aman a Dios, llevan una religión. Y el Padre dice, ¿sabes qué? Yo no quiero sacrificio ni holocaustos. A veces me preguntan, oye, ¿y tú por qué no te vistes como mesiánico? Digo, porque no soy mesiánico. El hábito no hace al monje. ¡No! Yo amo a Dios. Y lo amo con todo mi corazón. Y lo que más me importa es conocerlo. En esa intimidad. Y eso es lo que enseño en la oración de los sábados. Tener intimidad. De no estar orando hasta que Dios me escuche. No, oremos hasta que escuchemos a Dios. Y eso es en la intimidad.
No porque me ponga colgadijos y ropas y cosas así, ya voy a... ¡Ay, qué espiritual es Ernesto! ¡No, hombre! Dios no quiere sacrificio ni holocausto. O sea, 6:6 dice, ámame, hijo. Conóceme en la intimidad. Salmo 46:10 dice, estate quieto, conóceme, que yo soy Dios. ¿Te das cuenta? No seas religioso. Dios no quiere que seas tan religioso y que tengas un lenguaje religioso y que porque hables muchas palabras en hebreo. ¡Uy! ¿Amas a Dios? ¿O eres religioso o religiosa nada más? Dice, oye, ¿qué habrá comido Ernesto? Hoy no te vine a hablar de Dios. Hoy te estoy hablando de parte de Dios. O sea, 6:6. Termino para seguir avanzando. ¿Qué es lo que pide Dios entonces? ¿Holocaustos, sacrificios? Dice Dios, pido amor y conocimiento. Proverbios 10, 24 dice, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Mis amados, ¿te das cuenta cómo es este ciclo? Hemos aprendido y les he enseñado con las escrituras que nosotros debemos elevar nuestra alma y conectarnos con Dios y someter nuestra voluntad a Él y decir, me niego a mí mismo, me niego a mis deseos, someto mi voluntad a tu voluntad. Tus deseos son mis deseos, Padre. Y son más importantes que mis propios deseos. Cuando uno aprende a negarse a sí mismo y darle prioridad a nuestro Padre porque lo amamos, porque lo conocemos en la intimidad, llega el punto en que nuestro Padre es, ahora sí que viene de regreso, nos concede los deseos de nuestro corazón, porque Él pesa nuestro corazón. Y lo que pasa en el filtro de Dios, cuando Él pesa el corazón, dice, este deseo te lo voy a conceder, porque es un deseo justo, porque es un deseo de un sádic. Un sádic, un justo, no va a desear cosas malas. Los deseos de un sádic se amoldan a los deseos de Dios. Entonces, dice aquí, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Por eso yo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? Si ahí eres tan pesimista y negativo, yo observo a las personas, yo las escucho. Y a veces están hablando cosas que, como les dije hace un momento, digo, ¿por qué son tan negativos? Y lo que, aunque dice el malvado, lo que eso teme, eso le viene, también al justo, lo que eso teme, eso le viene. Porque somos como un imán, atraes lo que tú eres. Salmo 112, versículo 7. Hablando del justo, del sádic, dice, el justo no temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Adonai. Nuestro corazón, otra vez viene nuestro corazón. Se refiere a la parte más íntima de nuestro ser. Estoy confiado en Dios. Oye, que esto, que aquello. Tranquilo. Estoy confiando. No esperes malas noticias. Ay, es que a lo mejor va a pasar esto y va a pasar el otro. Pues pasa. Tú confía. No, pues que vino esto y aquello en tal ciudad y allá tengo familia. Vamos a confiar en el Eterno que está guardando a nuestra familia. Y si pasa algo, el Eterno tiene control. Nuestro Padre tiene control. Punto y se acabó. Yo estoy confiando en Él. ¿Te das cuenta que te estoy diciendo que la confianza es importante? Que un sádic confía en Dios. En mi caminar, mis amados, me han pasado situaciones difíciles. Sí. Digo, Padre, pues pasó esto. En ti confío.
Está escrito, el principio espiritual dice que todas las cosas ayudan para bien los que confiamos en ti, los que estamos en pacto contigo, los que te amamos. Quizás ahorita no comprendo qué está, en qué me va a ayudar esta situación que me duele o que no fue nada de beneficio para mí, pero lo voy a llegar a entender en su momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento que sucedió algo no bueno? Dar gracias. Padre, gracias. Te amo. Dos palabras, o sea, dos frases importantes. Padre, gracias. Te amo. Dos frases. Que no se nos olvide. Padre, gracias. Te amo. En la mañana despertamos. Padre, gracias. Te amo. Al rato, cuando nos acordamos, Padre, gracias, te amo. Que se haga un hábito. Dar gracias. Es el mejor sacrificio que podemos ofrecer, la gratitud. Salmo 37:4, para ir terminando, ya lo hemos hablado en un salmo, ya lo estudiamos. Y el Salmo 37:4 dice: deleítate en Adonai y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué es deleítate? La palabra deleítate en el hebreo, en el Strong 6026 o 6026, significa ser suave, maleable, moldeable, dócil, manejable, ajustable, adaptable. Eso es lo que significa. Ahora, cuando nosotros aprendemos a ajustarnos a la voluntad de Dios, Él concede los deseos de nuestro corazón. ¿Qué significa? Que si sucede algo aparentemente que pues no nos está beneficiando, fue algo no bueno, pues yo me ajusto a ese momento. Porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Y qué voy a decir? Padre, gracias, te amo. Me estoy ajustando. Me estoy adaptando al momento que estoy viviendo. Porque todas las cosas ayudan para bien para un sádic. Aunque en el momento no entendamos, lo vamos a entender después. ¿Cuándo? No sé. A veces pueden pasar meses y quizás años. Te voy a decir, ¿cuándo vas a entender? Vas a entender conforme vayas creciendo. La revelación en tu vida va a depender mucho de acuerdo a tu crecimiento. Va a depender mucho qué tanto conoces a Dios. Entre más conoces a Dios, más te conoces a ti mismo. Son principios espirituales. Y quizás ahorita el crecimiento que tienes no es suficiente para comprender lo que estás viviendo. Y por eso yo he insistido, no tan solo ores, ten intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque en esa intimidad vas a conocer su corazón. Y entre más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti mismo. Y conforme vas conociendo más a Dios, y conforme más te vas conociendo a ti mismo, vas a empezar a comprender las cosas que están pasando o que pasaron. ¿Te das cuenta? Todo tiene. Ahora, todo esto te lo he dicho, mis amados, porque lo he aprendido en todos estos años en mi caminar. Y me di cuenta que había cosas que en aquel momento, en aquellos años, yo no lo entendía. ¿Por qué? ¿El cómo? ¿El para qué? Y algo que me enseñó un amigo, un pastor, en mi juventud, dice, si no entiendes, sigue avanzando. Y a veces me decía, si no entiendes lo que estás leyendo, sigue leyendo. Vas a entender más adelante. No te frustres. Y es lo que hago. Hay cosas que me suceden y digo, no entiendo. Sigo buscando a Dios, sigo teniendo intimidad con Él. Y va a llegar el momento, que yo sé que llega el momento, en que el Padre me abre los ojos y me muestra las cosas y empiezo a entender las cosas. Por eso, yo no me afano. Ay, ¿qué significa esto? Pues no sé.
¿Qué significa? No sé. Pero sigo adelante agradando a Dios. Termino diciéndote una conclusión. Número uno. El Salmo 21 dice que somos manantial de bendición. Un manantial brota el agua. Siempre. Pero como decíamos el sábado pasado, esa agua no van a salir dos aguas al mismo tiempo que es agua salada y agua dulce. No, o es salada o es dulce. Dulce es bendición, maldición es salada. Y eso ya lo vimos el sábado. Somos un manantial de bendición. Y luego, número dos, aprendamos la bendición sacerdotal y la bendición de Anai para bendecir a nuestros hijos y a nuestra familia. Y termino, punto 3. Nuestro Padre Eterno concede nuestras peticiones porque practicamos justicia y bondad, porque tenemos el temor, el respeto a Él, porque lo amamos. ¿Sabes qué? Creo que la petición más importante que tú y yo podemos tener por encima de todo es decir: Padre, quiero conocerte más. En esta vida, los años que nos des de vida, cada día quiero conocerte más. Lo que ayer aprendí de ti y te conocí, hoy quiero más. Quiero conocerte. Quiero conocer tu corazón. Quiero dejarme envolver por tu amor. Pero yo también te quiero corresponder con mi amor. Te amo, Padre. Acuérdate. Padre, gracias. Te amo. Padre, gracias. Te amo. Padre, gracias. Te amo. ¿Te lo aprendiste? Si ya con eso, de todo lo que dije en esta tarde, te aprendiste por lo menos eso, ya la hicimos. Ya la hicimos. Pues bien, vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias. Gracias porque nos amas y nuestra mente no alcanza a comprender esa magnitud de tu amor por nosotros. Cada día vemos tu amor fluyendo. Cada día vemos que siempre estás pensando en bendecirnos y bendecirnos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Bendecir tu nombre, darte gracias y amarte. Y demostrártelo con acciones, con nuestras palabras, con nuestro diario vivir practicando justicia y bondad. Padre, perdónanos si no hemos hecho lo que esperas de nosotros. Perdónanos, Padre, por favor, nos arrepentimos de todo corazón. Queremos honrarte cada momento y no queremos irnos a dormir con emociones negativas en nuestro corazón. Queremos practicar todo lo que hemos aprendido de las Escrituras, de estos principios espirituales. Padre, gracias por lo que hoy nos muestras en las Escrituras. Muchas gracias. Oramos en tu bendito nombre, Padre. Amén. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Que mi Padre bendito te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Extienda su amor, te dé gracia. Alce su rostro sobre ti, te dé shalom. Que mi Padre te colme de bendiciones. Que engrandezca tu territorio, que su mano esté contigo, para que te libre del mal y el mal no tenga dominio sobre ti. Que mi Padre Santo te dé lo que le pidas. Que así sea. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos y no se te olvide que somos un manantial de bendiciones. Shalom.